De regreso en las carreteras de City Car Driving, hoy continuamos haciendo otra prueba para Top Gear y tenemos un carro especial a petición de mi amigo suscriptor Julián Volvo 7300, un suscriptor muy pero muy activo en el canal que me pidió este carro para el juego. Pues lo logré conseguir con pura suerte y aquí lo tenemos. Este carro tiene varios nombres dependiendo del país en que lo vean. Aquí en México le llamamos Vento, es de la marca Volkswagen, es de origen alemán. Pero aquí dice Polo, es un Volkswagen Polo. No sé de dónde sea la persona que lo hizo, no conozco en qué país le llamen Polo, pero aquí en México los Polos son modelos diferentes, vaya. Mientras que en Argentina y en otros países me parece que a este carro le llaman Bora o Jetta, mientras que aquí el Bora y el Jetta son modelos completamente diferentes. Entonces, dependiendo del país, es el nombre que va a tener este carro, así como muchos otros modelos más de otras marcas que también cambian sus nombres de acuerdo al país. Por ejemplo, la Ford EcoSport, perdón, la Ford Escape, en Argentina se llama Ford Kuga, creo que sí. Por ejemplo, el Chevrolet Chevy, el carrito que anda en México muy comúnmente, en Argentina le dicen Corsa, y para nosotros los mexicanos el Corsa es un modelo completamente diferente. Pero no importa, vamos a hacerle la prueba de conducción y comenten su país y comenten cómo le llaman a este carro allá donde viven. Y vamos a hacerle el encendido al carro. Ya lo vimos por fuera, está muy bien detallado, tiene muy bonitas líneas. Lo tenemos en un color arena y vamos a meternos al interior. El interior del carro sí es real. Los interiores aquí en este juego suelen ser muy reales y muy acertados. Tenemos por aquí el volante de Volkswagen, tenemos el típico diseño en el volante. El poste de la parte de abajo del volante siempre tiene como un hoyo, y la parte de abajo del volante para agarrar es como de cromo, ¿no? Así está también aquí. Y la palanca de cambios manual, solamente que lo que no me gusta, un pequeño error, es que este carro se conduce como si fuera un automático. Aquí en el juego yo le tengo que poner en la D y es lo único que tengo que hacer. Mientras que aquí pues tiene la palanca de cambios en H, ¿no? Un pequeño error, pero no importa. Es un carro pequeño, un carro familiar, ¿no? Para 5 personas, unas 4 personas tamaño normal y no sé, 5 personas, 2 adultos y 3 niños, por ejemplo, no sé. Es un carro que me gusta, pero siempre, bueno, no me considero un gran fan de Volkswagen. Siempre he sido fan de otras marcas. De Volkswagen la verdad que no tanto, pero igual y si hablamos de carros pequeños y económicos, es un carro que suele estar en mi lista de carros que me gusta, ¿no? Algo también que destaca sobre este carro es que su combustible es el diésel, no es a gasolina. Desconozco si en algunas partes también se hayan producido unidades a gasolina, pero por lo que sé, sobre todo funciona con diésel, vaya. Sobre todo todos los modelos, la mayoría de los modelos de este Vento funcionan con combustible diésel. Y bueno, y es que Volkswagen acostumbra mucho a hacer modelos diésel, ¿no? Vamos a aprenderlo. No es muy común de un carro ¿cómo se llama? De cuerpo de aceleración. Este motor suena como si fuera un carro de carburador, un carro un poco antiguo ya. El motor no me gusta mucho cómo se escucha. No piso el acelerador y solito se va para atrás, miren. Le quitamos el freno de mano y solo se va el carro para atrás. Así suelen ser los automáticos. Vamos a ponerle el freno y le ponemos la D. Vamos a empezar a conducirlo. No vamos a conducirlo tan rápido, vaya. Bueno, sí voy a meterle velocidad en las rectas, pero voy a como hacer un manejo legal, ¿no? Un manejo realista, vaya, ¿no? Vamos a meternos por aquí por la derecha. Vamos a dar una pequeña vuelta por la pista de conducción. Vamos a meternos por aquí, ¿no? Un pequeño slalom, una pequeña prueba de zigzag con el carro para probar la dirección, el sistema pues de dirección, ¿no? Vaya, vamos a una vuelta por aquí por los conos. Miren, como pueden ver, hace rato estuve manejando, ya me llevé unos dos. Estaban tirados ya, bueno, yo los tiré más bien. Y cuidado con ese, casi le pego con la parte del frente del carro, pero no pasa nada. Vamos por acá por la izquierda. Y vamos a meternos por aquí. Ahorita vamos a salir de la pista de pruebas. Vamos a meternos en la ciudad. Miren cómo se va el carro, como que le meto velocidad, luego le pongo el freno. Pero es que lo que pasa aquí en este juego es que cuando le aceleramos mucho y luego frenamos, aunque nosotros frenemos y movamos el volante del carro, continúa yendo recto, continúa sin obedecer a la dirección del volante. Es un error del juego, pero igual y no es tanto simulador, ¿no? Es solamente simulador de reglas de vialidad, vaya, ¿no? De conducción. Vamos a salir de la pista de conducción por aquí, perfecto. Ya tenemos el carnet. Wow, wow, contrólate, amigo, contrólate, carrito. Contrólate, traes mucha potencia. No sé por dónde me metí, no sé por dónde estoy pisando, pero vamos a darle la vuelta, vamos a rebasar esta camionetita. Métele, métele, métele. Le echamos las altas para que le meta marcha. Y no importa, ya vamos a salir, ya de qué nos preocupamos, no viene hueso, vámonos, y no se ve nada. Un pequeño rebase, viene sin línea punteada. Y miren, es de la misma dirección, yo pensé que era solamente una dirección, pero no. Perdón, doble dirección, es solamente una dirección. Y aquí como que ya se pone otra vez de dos direcciones, ¿no? O a no ser que la otra camioneta iba rebasando también. Yo pensé que era de un solo sentido nada más, pero resulta que no. Vamos a meternos por la derecha esta vez. Una construcción que no nos va a dejar pasar por ahí, ni modo, vamos a desviar la ruta. Y vamos a meternos por la ciudad, por esta pequeña carretera, por este pequeño puente. Miren, ya tenemos por ahí los edificios, las construcciones, mucho más carros, camionetas y sobre todo también autobuses de pasajeros. Creo que también hay algunos. Miren, por ahí va uno, un articulado. No creo que es articulado, vamos a alcanzarlo. Miren, ahí va otro. No son articulados, pero son bastante largos. Y nos aparcamos detrás de una Mercedes-Benz. ¿Qué clase es? ¿Qué clase de Mercedes es? No recuerdo. Miren, por ahí tenemos una BMW X5, pero esta Mercedes no recuerdo el nombre específico. Y es que como Mercedes y BMW tienen nombres de carros bastante raros con muchos números, pues es un poco confuso aprenderlos, ¿no? Wow, no pude frenar, es por eso que hice eso, no pude frenar, el carro no frena. Tiene frenos muy sensibles, perdón, muy débiles, entonces es muy difícil frenar. Vamos a retornarnos, quiero tomar un retorno para meternos por unas calles un poco privadas, ¿no? No tanto a carretera grande. Vamos, amigos, ¿a qué esperan? Miren cómo se quedaron aquí parados todos. Impresionante, nadie cruza, nadie pasa. Genial. Unas fotos por ahí, vámonos. No, miren, ya cambió otra vez el semáforo. Vamos a esperarnos un poco más y tomar otra foto. Miren cómo se están haciendo bolas allá enfrente, cómo se están todos chocando y estorbando uno al otro. Es un problema que hay aquí en este juego, ¿no? Como que falta de coordinación es lo que hay entre los carros. Ya me toca, vamos a meternos a la brava, ¿no? Ya me tocó, vámonos. Y me quería meter por aquí, dame chance, amigo. Este lugar que es una pequeña tienda, ¿no? Creo que sí, miren, una tienda de comida, un supermercado, un restaurante, ¿no? De... como para desayunar, creo que sí, una cafetería, ¿no? Vamos a meterle velocidad, métele, métele, métele. A ver cuánto alcanzamos. Vamos a pasarnos la luz roja, no importa. A ver cuántas millas por hora logramos conseguir. Ya vamos a más de 100 kilómetros por hora. Frénale porque la carretera se acabó. Se acaba el camino, vámonos. Vamos a retornar por aquí mejor. Chin, ya me pegué con el poste, vámonos. Nadie vio nada. Y nadie dice nada, vámonos. Otro retorno por aquí, miren, está como que construyendo la zona. Vamos a meternos por aquí, hay una zona un poco curiosa que quiero explorar, a ver qué hay. Es más de lo mismo, ¿no? Miren, tenemos otra lonchería, un restaurante, pero ni modo, vamos a aparcarnos aquí. Es un carro, la verdad me gusta, pero no sé por qué, pero nunca he sido muy fan de Volkswagen, no sé, nunca me gustaron tanto. Otras marcas me gustan más, pero igual y como que este modelo, como que sí me gusta un poco más, ¿no? Mejor vamos a darnos la vuelta y aparcarnos allá atrás. Agua, señor, cuidado. Un loco al volante, con permiso. Aquí al lado de esta Mercedes, ¿no? Atrás de esta... al lado de esta Mercha. Y al lado de este BM. Perfecto, ahí lo dejamos un poco para adelante. Vamos a ponerle la P. Nos quitamos el cinturón, freno de mano y apagamos. Vamos a ver qué tal lo aparcamos. Muy bien, ¿no? Miren, justo en el lugar en el que debíamos... ni afuera ni adentro. Y pues bueno, saludos especiales a mi amigo Steven Oviedo, que me pidió saludos justo antes de grabar este video. Y nos vemos, amigos, en el próximo video de City Car Driving. Recuerden pedir cuál es el próximo vehículo que quieren ver aquí. Pero primero también recuerden, por favor, que no todos los carros existen. Entonces, me vendría muy bien también que checaran primero si el carro que quieren que grabe existe aquí en el juego para... buscarlo y encontrarlo con más facilidad. Adiós.